Arranca el partido, ya saben, Fernando Argüelles. Segundo partido de la tarde, estamos en el grupo B de esta categoría femenina en el Campeonato del Mundo Universitario. Ya han escuchado por megafonías las convocatorias y las colegiadas que van a ser las tunecinas. Esperemos que pasen desapercibidas. Dos equipos que ayer hicieron los deberes. Uno con algo más de distancia, otro por la mínima. Chequia, que vencía en este caso al combinado holandés. Y Polonia, que lo hacía frente a Chile. Junto a mí se encuentra Miguel Ángel Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel Ángel? Buenas tardes, Julián. Pues bien, bien. Esperando que el partido pues cumpla las expectativas que tenemos, que hasta ahora ha levantado. Habla maravillas de ti, un hombre de balonmano, un hombre que ha hecho cosas grandes por el balonmano aquí en Antequera. Y sobre todo te iba a preguntar qué significa para la ciudad albergar un evento tan importante tanto a nivel masculino como femenino. Pero primero déjame que cantemos si convierte el primero o no al lanzamiento, convirtiendo ahora en este caso República Checa, que ya saben, viste de rojo, forma a la derecha de su pantalla, de blanco lo hace Polonia, a la izquierda. Cuéntame qué supone para Antequera todo este evento. Pues supongo que para, o sea, a nivel institucional es importante, pero sobre todo a nivel de eso, de la juventud que estamos viendo, de los chavales que se están acercando a verlo, porque claro, el hecho de que se celebre ya en fecha en la que no hay colegio, pues está permitiendo que muchos niños, libremente y niñas, estén accediendo. Y la verdad es que, bueno, lo estamos viendo aquí deambular por los alrededores y, bueno, yo creo que es interesante, muy interesante. Y tantas caras conocidas del balonmano Dólmenes Antequera, el equipo de aquí, referente de la ciudad, también importante, ¿no?, para que vayan aprendiendo de cara al futuro, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Son cercanos y el hecho de poder verlo ahora aquí, en las mismas gradas, pues la verdad es que facilita mucho lo que es eso, el acercamiento de los niños al balonmano. Pues de momento pedí algo más el banquillo checo. Levantaba las manos Silona. De momento ataca Polonia. Vamos a ver el equipo de Mónica. Va a perderla. Quiere correr el contraataque. Algo, Miguel Ángel, que hemos visto muchísimo en estos días, ¿no? Cómo juegan tanto el contraataque rápido. Y nos estamos olvidando quizás de los ataques estáticos para buscar la rapidez, ¿no? Sí, el balonmano moderno ha dado un paso clarísimo hacia lo que es la, o sea, el tanteador, ¿no? El marcar muchos goles. Entonces no hay tanta preocupación como había antes en los sistemas defensivos, sino que básicamente la pérdida, bueno, pérdida y sin más, se traduce en ataque, gol, otra vez. Y otros 7 metros, en este caso, vuelve a convertirlo para Chequia, Verónica Etbaorakova.
Y como tú decías, un balonmano mucho más moderno, que al final es el que estamos viendo, sí, sí. Donde quizás la defensa es primordial para robar y salir corriendo. Efectivamente, ¿no? la defensa se ha convertido en un recurso para propiciar el ataque rápido. De momento, buen gol, vuelve a responder Polonia. Calidad también estamos viendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Básicamente, en estos equipos centroeuropeos, más que en algunos de los que, bueno, han venido un poquito de exótico, pero la verdad es que sí, que se está viendo la defensa, ya digo, sin ser quizás el pilar fundamental, sí que está acompañando unos ataques muy, muy rápidos, muy de lanzamientos exteriores, penetraciones sucesivas. La verdad es que bien, estamos viendo un balonmano de nivel. Moviendo Chequia, mueve la escuadra que viste de rojo. Anima de momento la grada del Fernando Argüelles. En este caso lo hacen los polacos, que están animando a sus chicas, también los checos. Buena parada. Ambos equipos masculinos siguiendo a las chicas. A la contra, vamos a ver lo que inventa ahora Polonia. ¡Qué parado! Micaela Malá ha sacado la mano a pasear. Y puede conseguir ahora su equipo la ventaja de nuevo. ¡Para adentro! Verónica Oletkova. Otra vez lo mismo. Parada y sacamos rápido de sí, correr. Sí, sí. Y además siempre por el carril izquierdo se ve que lo tienen trabajado. La salida al contraataque de la checa por el carril izquierdo nuevamente. Y sí, no están dudando a la hora de un uno contra uno, no se lo piensan. Lanzamiento y gol. Lo que ha empezado el partido es con porteras quizás destacable en algunas acciones, pero con muchos goles, ¿no? Puede ser de los partidos con los que haya empezado más igualdad, sobre todo en el aspecto ofensivo. Sí, ahora mismo la verdad es que los lanzamientos están siendo un poco precipitados. Es verdad que algunos están viendo paradas, pero más casi por pelotazos que le están dando, más que por la calidad de los lanzamientos. Ahora podría haber golpe, lo indican las colegiadas tunecinas. Habrá posesión todavía para la escuadra que viste de rojo. Ilona de momento dan indicaciones. Mónica también de pie. Qué importante también ver caras femeninas en los banquillos, ¿no? Sí, sí. Evidentemente ya el balonmano, con la tendencia que hay, quizá digamos mundial, ya, o sea, de la igualdad, yo creo que ya es anecdótico el decir tanto si es femenino como masculino. Pues de momento recordamos, ayer Chequia venció a Holanda por 31-30. Partido de infarto donde pudo pasar de todo. Y en este caso, Polonia iba a vencer a Chile por 28-21. Un partido que se esperaba mucho más desigualado, Miguel. Sí, 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 es cierto. Pero que finalmente Chile dio mejor vencedor que el masculino. Chile usó las armas que tenía. Chile era un equipo físicamente muy inferior a las polacas. Y abrieron la defensa, una defensa en dos líneas. Una defensa muy profunda y mientras le duró el fuelle, que fue hasta el minuto 15 aproximadamente en la segunda parte, estuvo uno abajo, dos abajo, pero claro, en el momento que ya físicamente no tuvo residuo, pues las polacas ya se destacaron. Pero ya ¡vaya te digo, golazo, perdona, porque marca sí. Olivia Dongalska! Sí, se sí. Pone por delante Polonia. Vamos a ver ahora cómo reacciona Chequia, porque también es cierto que de momento ha llevado el peso del partido en el marcador en estos primeros 6 minutos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya digo que estos dos equipos, yo entiendo que están ahora mismo tanteándose un poquito, están viendo la defensa, están viendo el ataque, están llevando un poquito los contraataques por un carril, por el otro. Yo creo que son unos primeros minutos de tanteo, ¿no? De valorar a ver por dónde vamos a buscar el agujerito. Hace falta el ataque. Bien provocada. Sí, 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 sí. Por la defensora, por la número 2. En este caso, lo hacía. Bueno. La jugadora polaca detiene de nuevo Chequia. Qué pena, la mandó arriba. La precipitación también la estamos viendo mucho en este campeonato, porque en el correr se están regalando muchas posesiones, quizás importantes. Sí, sí, yo creo que eso, el hecho de hacer marcadores tan elevados, está llevando también a que no se valore tanto como antes el valor que tiene una bola en balonmano. Un balón en balonmano es un gol. Y entonces el hecho de la precipitación, del correr tanto, intentar llevar el marcador elevado, hace que no se valore tanto. Allá va ahora Polonia, va Magdalena al fondo de la portería, manda ese cañonazo. De momento amplía ventaja, más 2. Primer momento en el que Ilona mira su cuerpo técnico y empieza a intercambiar ahí consejos. Pide ayuda, pide de momento inspiración.
La Cancerbera checa, Micaela Malaga que se acerca para hidratarse. Moviendo ese equipo, es importante que anote si quiere seguir de cerca al combinado que viste de blanco. De momento parece que se acabaron las ideas. Muy bien defendido en el centro. La exterior, la segunda, la número 2, ha venido a ayudar al centro y la verdad es que ha conseguido frenar el ataque checo. Ha dejado sin ideas de momento a la escuadra que viste de rojo, que lo va a volver a intentar. Zona central, va Bárbara, la deja para su compañera, recibe Verónica. Zona central, le llega el ala. ¡Qué golazo! Llegando desde atrás como mandan los cánones del balonmano y elevándose por encima de todo para mandar ese balón al fondo de la portería. Verónica Olescova. La 10, la central, está consiguiendo hundir al centro de la defensa, con lo cual las dos laterales de Chequia están pudiendo lanzar de media distancia y conseguir uno. Bueno, en este caso han conseguido gol. Pide Adela Srapova, la segunda portera de Chequia, que abran los brazos. Algo que también hemos visto mucho decir al técnico chileno en el aspecto masculino, que abran los brazos en defensa. Sí, bueno. La sensación es que se quedan así, paraditos, como si fueran un árbol. Sí, está claro que el hecho de tener los brazos en alto implica que sea más complicado para el lanzador, para el atacante, ver la portería. De momento mueve y carga el brazo para dar ahora de mala. Mano dura, complicado el lanzamiento. Y mejor la parada. Corre ahora Polonia. Vamos a ver lo que inventa. Va con todo de nuevo. ¡Qué pena! Paradón. Se le fue fuera. Metió la mano ahora. En este caso, Olivia Zuliga, la cancerbera. Pablo. Se está la cosa complicada. Por allí llaman a Pablo. Pablo, Pablo, ¿dónde está? A ver si responde. Mueve ahora Polonia. Opción de ponerse uno más arriba. Vamos a ver lo que inventa el conjunto de Mónica. Lanzamiento sencillo. Sí, sí, ha sido tierno a las manos. Y ahora el contraataque quiere correr. Va con superioridad. Lo va a intentar ahora la esquinita al extremo. ¡Que convierte! Mira, es una de las cosas que estaba echando en falta, el que terminaran por los extremos. Y el primer contraataque ya se ha visto que tiene en extremo la checa. Y bueno, es una de las cosas que tienen que hacer. Si quieren seguir manteniendo los lanzamientos desde el centro, una de las cosas buenas que tienen que hacer es intentar llevar el balón a los extremos para abrir la defensa y que sea más fácil el penetrar. Cristina Konigova fue la autora del tanto. Ataca Polonia. Empate ahora en el luminoso. Moviendo la escuadra que viste blanco. La chica de Mónica busca los pivotes. Que saca el golpe. Estaba excesivamente arropada, o sea, tenía tres defensoras. Rojas. Sí, sí, tres defensoras. Sí. Se ha girado y solo ha visto rojo. Sí. De momento moviendo, sacó la falta Nicolás Glebonka. Va al lanzamiento, ahora la deja para la su compañera. Qué pena, se fue fuera. Porque la cancerbera no vio salir el balón, ¿eh? Podría ser fácil. Sí, sí. Pero no encontró las redes de esa portería. Moviendo Cheque ahora. ¿Cómo es el balonmano? Lo dijimos ayer con Paco Soto. Hombre conocido para ti en este caso. Sí, sí. Y decíamos que había muchos mini partidos dentro de un partido. En este caso lo dijimos en el Chile-Holanda, porque se iba a Chile, perdón, en el Chequia. Países Bajos. Países Bajos-Holanda. Se iba a Chequia, recortaba a Holanda. Holanda se ponía otra vez pegadita, volvía a irse Chequia. Hubo ahí muchos partidos diferentes, ¿no? Muchos contextos distintos. Es cierto, sí, sí. Hay que aprovechar inercia cuando, como ahora, las checas están fallando un poquito en ataque, han tenido un par de ataques. Entonces, si las polacas se centran un poquito en sacarle rendimiento, es decir, tú tienes que ir viendo esos mini parciales que hay de tres minutos, de dos minutos, en el que, bueno, quizás un 2-0 a lo largo de un partido no es nada. Pero siempre que va con los marcadores tan ajustados, cualquier parcial, por pequeñito que parezca, ahora están defendiendo muy duro en el centro la checa. Entonces, se pide el pasivo. De momento sigue defendiendo Chequia. ¡Qué bien Polonia! Han encontrado muy bien a la pivote, que se mueve muy bien por la línea de atrás, o sea, por la línea de 6 metros, por detrás de la defensa. Y la verdad es que es una jugadora que es capaz de recepcionar el balón a una mano, con lo cual tiene un poderío sobre la demás y una superioridad brutal, además del poderío físico que tiene. Convirtió Nicola Glebonka para Polonia, para volver a poner a su equipo uno arriba. También es importante, Miguel, destacar que se están jugando el liderato prácticamente. Las dos han conseguido hacer los deberes en la jornada número uno. Mañana les quedaría otro partido. Vaya paradón ahora de la cancerbera. Sí. Ah. Y la posición va a seguir siendo de color rojo para Chequia. Te iba a decir,
Ambas hicieron ya los deberes, tienen ya sus dos puntos en el casillero. Hoy el partido es crucial para mirar hacia arriba ya directamente, ¿no? Sobre todo, y preocuparse mañana. Sobre todo en este tipo de campeonatos en los que, bueno, al ser tan poquito de equipo, cualquier resultado adverso que no te espere, ha pitado 7 metros porque había, o sea, la, se había apoyado con la mano en el suelo antes de lanzar. Ahí lo estamos viendo, la repetición de lo que confirma Barbora Babroskova. Ha considerado la árbitra que había caído antes de lanzar. Bueno, ha sido un poquito dudoso. Y hay cambio en portería. Perdona, vamos con el 7 metros. Ha entrado Carolina Ososka en la portería polaca. De nuevo, los, lanzamiento de 11. Los dos primeros lo ha colado, creo que sobre todo para que la lanzadora tenga que pensar un poquito. Ahora además se queda bajo palo. Va Verónica, y lo ha cogido, claro. Lo detiene Carolina Ososka. Qué importante son los 7 metros y la psicología. Sobre ¿no? todo en la psicología. Es cambiar a la portera y que la portera cambie un poquito el gesto. Que cambie la dinámica porque estaba ella, estaba consiguiendo los lanzamientos. En los dos primeros había conseguido que la portera se viniera al suelo. Entonces ha cambiado la portera, una portera que ha aguantado pegado a la línea de portería y ha conseguido detenerlo. Miguel, está pasando muchas cosas. También veíamos en el banquillo checo a Adela Srapova hablando en este caso con su número 10, con Verónica Oletkova, indicándole alguna cosa que ha visto la cancerbera rival, como diciéndole, oye, mira, es que si tiras para allá, ella no se va a vencer. Corre ahora, en este caso, Chequia para convertir. Llega el 6-6 de nuevo, gol de Cristina Konigova. Lo que te comentaba antes, la extremo izquierda Konigova. Checa, efectivamente. Hemos visto que ha abierto la lata por aquí. Ya van a tener que las polacas bascular un poquito la defensa hacia su derecha. Con lo cual, los laterales derechos, diestros del equipo checo, pues van a tener un poquito más de hueco. Y ahora habrá golpe franco, posesión todavía para las chicas de blanco, para Polonia. Superado el Ecuador de la primera mitad, queda un mundo todavía. Y esto va 6-6, esto es lo que nos gusta, Miguel Ángel. Sí. La igualdad, sobre todo, ver buen balonmano y que haya igualdad. Sí, porque ver buen balonmano, pero con un resultado muy adverso, al final hay uno que se viene abajo. Está claro. Pide de todo el banquillo checo, pedía pasivo, pero convierte Polonia. La pivote vuelve a recepcionar a una mano y mientras recepciona una mano y con esa superioridad física, va a tener, vaya, prácticamente o el 7 metros, el gol asegurado. Le boca, algo que también estamos viendo mucho, cómo se apoyan en este caso en las pivotes. De momento moviendo ahora la escuadra que viste de rojo. Vamos a ver lo que inventa, apoyándose a la derecha. Ahora zona central, va a buscar el cañonazo. Vaya. ¡Qué golazo! De Micaela Dankova. Cuando menos esperaba, armó y encañonó, Miguel. Sí. De todas maneras, yo creo que ella había asegurado ya el golpe franco y con el desequilibrio del golpe franco ha lanzado un poquito a la desesperada. Es verdad que ha sorprendido a la portería y ha sido un golazo por toda la escuadra. Pues de momento sigue el 7-7, sigue la máxima igualdad, mueve ahora, en este caso Polonia. Mónica sentada en el banquillo, de momento Ilona y su segundo levantado, todo el mundo ha levantado el banquillo checo. Me gusta también porque cada banquillo celebra cada acción, sobre todo más el checo, ¿cierto? Sí. Como si fuese la última partida, parece que estamos a 5 minutos de que termine esto. De todas maneras, yo en mi equipo siempre he promovido eso. El banquillo tiene que ser una parte importante y sentirse partícipe del partido y del juego. Entonces, el que celebre una acción de tu compañero, además de que el banquillo está dentro del partido, tu compañero se siente muy, muy favorecido por ello. Que no estén hablando de a qué van a jugar luego, efectivamente. Qué Pokémon van a cazar, a dónde van a ir a tomar una cerveza. Moviendo de momento, Chequia, zona frontal, volvió a encañonar ahora. Era Dankova, pero le salió, se tira con toda su compañera, Nicola, haciéndose con el esférico. ¡Madre mía! Esto ha empezado trepidante. Va de nuevo Dankova. Busca a Nicola. No, en este caso era a Mónica, pero ha salido la portera. Invadido del área. Sí. Tiene que sacar la portera. A ver si lo indican las colegiadas tunecinas. Empieza de nuevo el ataque polaco. Que tiene de nuevo la oportunidad de meterse en el partido. Ya lo está, pero en este caso poniéndose por delante. Mueve la escuadra que viste de blanco, con palmas animando la afición. Recibe ahora zona central Alessandra, la deja para Nicola. Y se pudieron pesar los 2 minutos. Podía, ha tocado cuello, sí, en la mano y al cuello, aunque… Jugó con fuego. Sí. Moviendo ahora, en este caso, Polonia todavía.
Vamos a ver lo que inventa. De momento muy estático la pivote, que ahora la van a poder encontrar. El lanzamiento y para adentro. Ha vuelto a ser, la pivote ha vuelto a ser decisiva, aunque no se haya, igual no se ha percatado. Ha hecho un cruce por detrás en el centro y ha permitido, o sea, que su central haya llegado hasta 9 metros, porque las centrales no han podido salir porque estaban pendientes de la pivote. Entonces, se ha movido dejándole el hueco. Correcto, correcto. Un aclarado, como se suele decir. Efectivamente, ha llamado la atención de las dos defensoras del centro y ahora muy bien. Cuidado que corre Polonia. ¡Dos arriba Polonia! Sí. Gol de Olivia Ekseparek. Gran acción que de momento le da otro colchoncito, al igual que ya tuvimos en anteriores ocasiones. Sí. Vamos, eso, son estos mini parciales que estamos hablando, estos mini partiditos. Ahora llevan un 2-0 las polacas. Y van a tener el 7 metros para cortar la sangría, si se puede llamar así, cuando de hecho no lo ven en pantalla porque estamos en el otro campo, vemos la repetición ahora, pero hablaba el cuerpo técnico de Chequia con Micaela Mala, al igual que su a mi compañera en portería Adela, y ahora otra vez cambio. Sí. Para tanto que, en portería. Efectivamente. Como en lanzadora. Va Micaela Dankova, amaga el primero, el segundo. ¡Convierte ahora! Como es psicológico, 7 metros, que hasta la lanzadora se cambia. Sí. Ahora, como la portera había parado, ha dicho, bueno, pues cambio a la lanzadora para que también la portera tenga que volver a pensar. La portera se había quedado igual abajo, o sea, bajo palo, y la lanzadora con un lanzamiento cruzado al ángulo inferior, pues ha sido imparable. Moviendo ahora Polonia, defensa ahora crucial, porque de robar, ya saben, podría poner la igualada al combinado que viste de rojo. Vamos a ver lo que ocurre. De momento, mueve la pelota el combinado de Mónica Margel. Y va a tener el golpe. Podría haber valido el tanto, pero ya habían pitado las colegiadas tunecinas, por lo tanto, Miguel Ángel, no vale. Sí, evidentemente. No, aquí, una vez que pita el silbato, ya el balón. Todo pasa a otra historia. Correcto. Moviendo Polonia, vamos a ver la línea defensiva roja que no deja espacio, el lanzamiento fácil. Nada, sí. La defensa checa muy bien montada en el centro ahora y un lanzamiento tierno de la central. Corriendo ahora Chequia, vamos a ver lo que inventa, zona central, va Dankova, habrá golpe. Están defendiendo muy bien en el centro la polaca. Estamos viendo dos defensas muy bien posicionadas. Sí. ¿No? Correcto, sí. Son defensas en 6-0 porque la verdad es que prácticamente no están saliendo más allá de, ni hay dos líneas ni están saliendo más allá de 9 metros. Pero son contundentes, son defensas contundentes. Nadie defiende adelantado en este caso, como hemos visto, por ejemplo, esta mañana Francia en su partido frente a Chile. Y como vimos ayer tarde a las chilenas que defendieron muy bien, en dos líneas. Moviendo ahora, va Polonia, desequilibrada siete en 7 metros. La verdad es que sí. ¿Y dos minutos? Sí, creo que va a sancionar con 2 minutos. Pues lleva regalo, al igual que el Happy Meal, 2 minutitos. En este caso va a ser para la checa Adela Protivamboka, que se va al rincón de pensar. 2 minutitos a reflexionar. Primer lanzamiento para la polaca de 7 metros. Vamos sí. A ver. Pues allá va, confirmando las colegiadas tunecinas. Va el lanzamiento. Vamos a ver lo que inventa y convierte. Sin complicaciones y a descansar ahora. Cambio, ataque-defensa. Convirtió Magdalena Krapusta. Con el gesto del cuerpo ha intentado hundir un poquito, a bajar a la portera y por encima de la cabeza le ha colocado la pelota. Por ahora cierto, eso, con portería vacía. Con portería vacía. Estaba ya atento ahí a Liquindoy, con portería vacía. Va a atacar ahora Chequia. Arma de doble filo, ¿no, Miguel Ángel? Arma de doble filo en este caso. Sí. Hay que estar. Si no se tiene trabajado, la verdad es que no va a dar resultado porque hay gol que metes, pero gol que te meten luego que encaja. Entonces, uy, ya estaban un poquito. Sí se ve que lo tienen trabajado porque la extremo izquierda baja rapidísimamente cada vez que están intentando hacer el lanzamiento. Clara Kubalkova. De momento moviendo, vamos a ver lo que inventa. Y aviso pasivo, brazo arriba de las tunecinas. Tiene que lanzar, no va a perder. Chequia falta ahora. Se ha jugado un poquito el 2 minutos. Sí, la contundencia. Ya habían hecho el cambio, se ve que tienen trabajado, que una vez que se pierde hay que hacer golpes rápidamente para que favorezca el cambio de la portera. Pero claro, con el riesgo que ello conlleva de poder sufrir una infracción de 2 minutos. Creo que Mónica Marguel lo ha solicitado, ¿eh? Le ha dicho algo así como, oye, podía haber caído. Ha estado rozando, el 2 minutitos, sobre todo porque era falta táctica.
Se desentendió del esférico para terminar cortando el contraataque. Va Polonia para convertir. Están aprovechando la superioridad en ataque y están buscando los carriles y han encontrado perfectamente el hueco entre el 1 y el 2 de la lateral, en este caso la lateral izquierda. ¡Tres arriba, Polonia! De momento… La superioridad le está viniendo, le está sacando resultados, la superioridad en ataque. Ya le queda menos para recuperar a la excluida a Chequia. De momento va a tener que aguantar este ataque. Se prepara ya la cancerbera para volver. ¡Ya puede! ¡Ya está con 7 de nuevo! Y le dicen a la extremo que vuelva, que no se vaya. Que sí. La pobre se había desconcentrado ahí. Vio a salir a portero y dijo, ¡corre! Que no podemos estar más de 6 ahora en el campo. Estaba tan concentrada en lo que era su cometido en este momento. ¡Tiempo muerto de Chequia, no vale! ¡Ah, ya por Dios! Bueno. Pobre Ilona, que ella misma ha dicho, madre, sí, ahora sí. Que lo pido, marcáis. Vamos a escuchar si te parece. No sé cómo maneja el checo, pero escuchamos a Ilona. Sí, sí. Zavřeme, pojďme spolu, pojďme šlapat. Dostáváme jednoduchý gól, pojďme přerušit. Jedeme, pojďme. Ahora. Sí, digo, el checo no lo manejó bien, pero el lenguaje gestual de la entrenadora, o sea, con las manos era básicamente que se cerraran un poquito más en defensa, que no podían permitir las penetraciones que estaban sufriendo de las polacas que han llegado los dos o tres últimos goles hasta 6 metros. Pues de momento, como decimos, jugadores a pista de vuelta, jugadoras en este caso. Vamos a ver sobre todo qué ha preparado Ilona, la cual el tiempo muerto esperemos que le salga bien porque ya hemos visto cómo ha perdido un gol. Sí, sí. De momento mueve su equipo, moviendo la zona central, la escuadra que viste de rojo. La tiene de momento Verónica, la deja para Tuto Calla Verónica. Entra en segunda línea, qué pena, se fue el lanzamiento arriba. Para ponerse a 4, ¿eh? No, yo creo que ha sido el tiempo muerto, tal y como yo lo he visto, no ha preparado nada en ataque. Ha sido básicamente para la defensa y tampoco le está dando resultado. Tampoco le está dando resultado porque siguen hundidas y ahora aquí en ataque la verdad es que han atacado en el centro, sobre la parte más alta de la defensa polaca, que tampoco es muy listo lanzar por encima de las dos centrales. También tengo una cosa, cuando aparece Magdalena Berlinska y mete un golazo así, está complicado, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Puede preparar lo que quiera, que calidad hay en el equipo rival. Sí, sí, sí. 4 arriba, Polonia, momento de mini crisis, se puede decir. A falta de 6 minutos, quizás lo mejor ahora para Chequia sería llegar a vestuario, puede ser, Miguel Ángel. Pues sí, sí. Ahora golazo. Bueno, bien. ¡Vaya golazo de Chequia! Han vuelto a encontrar el extremo, que es verdad que cuando en el centro se encuentran con esas dos torres que tienen las polacas, pues la solución puede venir por los extremos. Y de hecho ya es el tercer gol que marca el extremo izquierdo de Clara Kubalkova. En este caso ha cambiado. Antes era Cristina Konigova y ahora es dorsal 6. Antes era la 4. Mueve Polonia, tiene que maquillar el resultado Chequia, no queremos que se vaya el partido. A la esquinita ya están bien para convertir. Lo mismo por el extremo, claro. Qué importantes son los extremos, lo estamos viendo. Marca ahora Olivia Sepanek. Lo estamos viendo en este torneo, cómo se apoyan muchas veces los extremos o extremas cuando las cosas se complican por el centro. Claro, a ver, es un equipo y está claro que las centrales, las primeras líneas, llevan todo el peso del partido. Pero luego los extremos deben de responder. Y ahora otro gol con un golpe. Y con 2 minutos. Yo creo que sí, que finalmente van a sancionar con 2 minutos. El problema va a ser que al pedir las asistencias médicas a las colegiadas tunecinas, ya saben que va a tener ahora que abandonar Magdalena Chapusta. Bueno, porque no ha entrado finalmente. No, porque como ha habido sanción disciplinaria, ha habido 2 minutos para la defensora, ya no implica la sanción de los tres ataques. Verónica Volakova, que se va al rincón a pesar. De todas formas, tampoco había entrado el cuerpo técnico a atenderla, ¿o sí? Una vez que el árbitro hace el gesto, independientemente de que entren o no, vuelve a estar Chequia con portería vacía
con lo cual puede volver a tener los problemas que ha tenido antes. Vamos a ver. Y 5 abajo. Y 5 abajo, sí, sí. La verdad es que se le complica un poquito la perspectiva a Chequia. Va de momento a atacar el combinado que viste de rojo. Vamos a ver lo que inventa. De momento moviendo zona frontal. Va la central. Va la número 9. Va Valeri. Habrá golpe. Valeri en Metkova. Ya había hecho el cambio de defensa. Ataque la portera con la extremo, pero finalmente se rehizo. Vamos a ver lo que inventa ahora, en este caso, Micaela Dankova. Están pidiendo desde el banquillo que ataquen rápido. De momento no hay hueco. Ya hacen el cambio de defensa. Ataque con la portera y la parada ahora de la cancerbera polaca. Sí, ha lanzado muy forzado otra vez por encima de la parte más alta de la defensa. Una de las jugadoras que además no es de las más altas y una gran parada a dos manos de la portera polaca. Pues ya menos de 5, menos de 4, incluso 3.5 quedan. Y mueve de momento Polonia. Opción de ponerse 6 arriba sería una bendición a la esquinita. Otra vez al extremo. ¡Y golazo! Sí. ¡Otra vez! Apareció ahora, perdona, Miguel Ángel, Julia Sajas. Sí, cuéntame. Sí, decía que eso, están sabiendo, las polacas están sabiendo leer muy bien las superioridades, puesto que están en las checas, están cerrando el centro y en la superioridad el extremo está teniendo unos huecos enormes. La están encontrando con facilidad y la verdad es que ya van en este parcial, otra vez vuelve a ir 1-0. Y ahora bueno. Responde Micaela Dankova para Chequia. Chequia no ha dicho su última palabra, que nadie lo dude. Se vuelve el 5 en el marcador otra vez. Parada. Paró ahora. En este caso, Malo. Al lanzamiento de nuevo de Sajá, que había marcado en el anterior. En este quizás se durmió a la hora de lanzar, ¿no? No cogió suficiente impulso. Lanzó prácticamente desde parado. Y de entonces, encima, ¿no? Claro, y entonces no ha cogido el ángulo suficiente. Mueve Polonia, otra vez al esquinito. ¡Al larguero, el rechace! Muy atenta. También. Algo que también hemos visto mucho en este Mundial es cómo en los rechaces se queda dormida la línea defensiva y lo coge la rival. Pues es una de las cosas vitales. Es decir, el balón está vivo hasta que mientras no esté dentro de la red o esté fuera. Y entonces, pues, es una de las cosas que hay que practicar. Que practicarlo, que practicarlo. Hay que estar atenta. Sí, sí, sí. Tus últimos 2 minutos de la primera mitad. Nos vamos a vestuarios en breve. De momento va Verónica. ¡Qué golazo! Muy bien. Han hundido con la pivote, han hundido el centro. Y sí que ha podido aprovechar esta vez la central, la número 10. Verónica Lecova, que sigue manteniendo vivo a su equipo. Como puede, pero ahí sigue. Tiempo muerto. Ahora solicitado por Polonia. Si antes no entendía el checo, espérate a escuchar a Mónica. Margel, escuchamos a Polonia. Escuchamos al equipo que viste de blanco, que va a tener ahora ataque a falta de 1.35 para llegar al vestuario. Pues ahí escuchábamos las palabras de Mónica Margel y ya de vuelta protagonista esta pista al 40-20. Ya está todo el mundo sobre el parque azul, bonita pista, ¿eh? La que nos han dejado, nos la podían dejar ya para siempre. La verdad es que sí, una pista preciosa y con un contraste precioso, el azul y el amarillo. Y sobre todo de goma de verdad, ¿no? Sí, sí, el parque de verdad. Que le gusta a los jugadores. Balonmano, sí, sí. Pérdida ahora de Polonia. Quiere sacar rápido Chequia. Perdona, Miguel Ángel, sí, porque sí, se viene Chequia para reducir distancias. Ha parado, se asustó. Sí, sí, sí. Ha visto el gran repliegue de las polacas, pero yo creo que podía haber forzado un poquito y sobre todo por la potencia que ella llevaba en el contraataque. Hubiese sido 7 metros o gol. Se ha visto más sola que la una y hecho mejor, me espero. Sí, vaya sí. Que la líe parda. Último minuto. Va con toda ahora Verónica. Apertura en la esquinita. Marca bien, el extremo. De nuevo Chequia por mediación de Natalie Tomanova. Metiéndose en el partido.
Otro mini partido, 3-3 se ha puesto ahora. Sí, y la verdad es que han encontrado un poquito la llave, la han encontrado por los extremos, tanto el izquierdo como el derecho. Le han dado 2 golecitos que han recortado de 5-3. Y bueno, pues ahí las tienen. El problema va a ser que le quedan 30 segundos, que se van a ir a vestuario cuando parecía que mejor estaban. ¡Qué golazo! Muy no dudó la jugadora polaca, la puso en la esquinita inferior donde duele. Sí, yo creo que la checa ahora mismo lo que tienen que hacer, o no, por lo menos no encajar. El mal menor serían 4 y 4 abajo. Y si pueden recortar, bien, pero sobre todo no encaja. Van a quedar 8, 7, 6, 5, tiene que tirar. ¡Golazo! Bueno, pues sí, sí, la verdad es que tenemos partido. ¡Qué forma de terminar la primera mitad! En este caso, espectacular el lanzamiento de nuevo de Verónica Olescova, la número 10, que como tú decías, Miguel Ángel, es la que está tirando del carro en el conjunto que viste de rojo. Lo que sí queda claro es que 13-16, solo 3 goles de diferencia. Hay partido, quedan 30 minutos, apasionante. Vamos a ver qué dicen tanto Mónica Margel en Polonia como Ilona Atkova en Chequia. Nosotros de momento nos marchamos, Miguel Ángel, volvemos enseguida. Les dejamos con las mejores jugadas de la primera parte y volvemos en breve. No se marchen, quedan 30 minutos, apasionante. Buscamos líder en el grupo B de la categoría femenina. Déjame que cantemos si convierte el primero o no. O sea, a nivel institucional es importante, pero sobre todo a nivel de la juventud que estamos viendo, de los chavales que se están acercando a verlo, porque claro, el hecho de que se celebre ya. Tanto el contraataque rápido y nos estamos quedando quizás de los ataques en tanto para bueno, pérdida y sin más. Se produce el ataque en gol. Anima de momento la grada de Fernando Arbella, en este caso lo hacen los polacos, que están animando a sus chicas también los checos. Arriba de las 3
Ahí las tienen. El problema va a ser que le quedan 30 segundos que se van a ir al vestuario, pero parecía que mejor estar aquí, golazo. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano. Te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, gole, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros.
Ya estamos de vuelta, segunda parte a punto de arrancar. Recuerden, Polonia, ahora a la derecha de su pantalla, Chequia a la izquierda, esperando a que las colegiadas tunecinas se coloquen los pinganillos para que arranque esta segunda mitad, que esperemos, Miguel Ángel, que sea igual de trepidante. Sí, la verdad es que la primera parte ha cumplido todas las expectativas. Esperaba un partido de defensas rocosas, como ha sido, y de eso, de un tanteador mediano, 13-16, no es ese balonmano que decíamos de tanto contraataque que presagiábamos en los primeros 5 minutos. Bueno, o sea, de momento, moviendo Polonia, recuérdese, 2-3 arriba, en el quizás mejor momento, ¿no?, que ha tenido Cheque, cuando parecía que se podía volver a acercar. Veremos a ver si no le ha perjudicado el descanso, porque al final, ya sabemos, cuando pasa, te vas al vestuario, llega la charla, te enfrías y ahora salir de vuelta para empezar de nuevo a carburar puede pasar factura, ¿no? Sí, bueno, en principio el descanso no debería haber afectado a ninguna de... Quizás a las checas, que eran las que estaban un poquito remontando, estaban recortando, pero creo que, bueno, que le habrá venido bien también para un poquito valorar realmente cómo tienen que enfocar esa remontada y no hacerla a lo loco. Vaya golazo. Buscar cositas, pues sacó el brazo a pasear Olivia Tongalska. Y de momento responde Cheque, Valverde lo intenta, la pivote. Uy, vaya la agarró, era claro. Sí, vaya agarrón. La camiseta es de calidad, pero la agarró era muy claro. De momento va a ser golpe franco, sigue moviendo Cheque. Cuando anima ahora la afición del Argüelles. Ya saben, los chicos, tanto de Polonia como de Cheque, también están disputando el torneo. Mueve el combinado de Loe. Y Ona, y para adentro. El golazo desde primera línea para el combinado que dirige Ilona Azkova. Y ahora golpe de nuevo. Lo tiene muy claro Chequia, ¿no? En vez de dejar tirar, hay que provocar ese golpe. Fíjate que ya están presionando por fuera de la línea 9 metros. Han visto que su déficit en la primera parte... Muy bien. Ay, lástima, no ha tocado la portera. Su déficit en la primera parte es que estaban dejando a las polacas de llegar hasta 9 metros con balón. Y entonces ya hay una avanzada, una primera línea de defensa. ¿Ves? Fíjate, la número 6 vuelve a salir. La 10 ya está punteando también fuera. Entonces están haciendo un poquito más presionante la defensa. Pérdida ahora de Polonia. Corre Cheque. Hay que recordar que aquí no hay saque de esquina como tal si la portera termina tocando la última. Por eso decía antes Miguel Ángel que qué pena que no llegase a tocar, porque quería tirar de pillería para evitar que la posición siguiese siendo para las chicas que visten en el blanco. Mueve su equipo, vamos a ver lo que inventa. Primeros minutos de la segunda mitad. El ritmo sigue igual de alto más. Moviendo las chicas de Ilona. Vamos a ver lo que inventa la finta de la buena. Había contacto, pero como esto es balonmano, ya saben que se permite muchísimo el juego y sobre todo depende de la interpretación arbitral. En este caso, ahora sí, han terminado haciendo sonar su silbato las tunecinas. Dices que esto es balonmano. Eso es la vida del balonmano. Por eso, los que hemos jugado al balonmano no lo cambiamos por nada. ¡Qué parador ahora! ¡Pie abajo duro de Olivia Zúñiga! A la carga ahora de nuevo Polonia. Opción de ponerse más 4. De portero a portero. El tiro porque me toca aparecer ahora. Adela Strapova. Como decíamos, hay porteras muy buenas y para el rato, ¿no? Sí. Están atajando muy bien. Además, están ofreciendo, son porteras con veteranía, porque están ofreciendo para que tiren al ángulo corto y ellas realmente luego cubren ese ángulo corto. Entonces están teniendo, o sea, están induciendo a que sea la atacante la que tire donde ella quiere. Están manipulando a los rivales. Correcto. En ese lanzamiento va con toda ahora Chequia. Muy bien la polaca ahora. Y ahora roba Polonia. Vamos a ver el contraataque que termina dentro. Marca Natalia Panskoska. Pérdida importante para Chequia, que Polonia penaliza, ¿no? Sí. Fíjate que Polonia, que estaba defendiendo en una sola línea atrás, en el momento que la central, la número 6, ha salido fuera de la línea de 9 metros, se ha encontrado con que ha robado una bola.
yo animo a todo el mundo a que cuando defienda, que defienda siempre presionando, no, nada de esperar atrás. Hay que ser agresivo, la defensa tiene que ser el primer paso del ataque. No esperes a que el balón llegue a ti, si claro no vea sí, por el balón. Es correcto. Moviendo ahora Cheque con todo, con complicaciones, hay golpe. Y pedía algo más el combinado que viste rojo, quizás porque parecía que llegaba a interceptar en el cuello ese brazo, pero también es cierto que se iba desvaneciendo la jugadora. Sí, había hecho ya de más pasos, le había cometido había de todo. Lo había mejor presión. Ha sido que le señalase el golpe y ahora sí. Defensa interior. Sí, 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 cierto. Lo ha visto perfectamente la tunecina. Ha visto cómo ha saltado la defensora desde dentro hacia afuera. De hecho, se lo comentaba ahora a la cancerbera Zuliga, le decía, es que ha dado el paso atrás y ha terminado invadiendo. Sí. Moviendo ahora y va a haber... Cuidado. Golpe de momento, parecía que podía indicar 7 metros, pero finalmente va a ser golpe. Sí, ha habido también una lucha en el pivote y por eso le ha dicho que se levantaran, que aquí no había pasado nada. Moviendo ahora de nuevo Cheque, carga el brazo vale, y va adentro. Valery Edmetkova. Cargan rápido, no se lo piensan. Sí, sí, sí. Parece que han salido con un puntito de agresividad tanto las polacas como las checas en ataque en esta segunda parte. De momento sigue el más 3 para el equipo que maneja ahora la posesión. Que se puede poner con más 4. Vamos a ver lo que meta. Que viene, cantan, ¿no? O al menos a mí me da sensación escuchar eso, pero no creo que maneje también en español, también es cierto. El balón en la esquinita y marca de nuevo el extremo. Aquí no fallan en las laterales y extremos. Sí, además ha sido un pase muy bueno desde el centro del ataque, de la lateral izquierdo hacia el extremo derecho. Es un pase muy complicado, pero que se ve que lo tienen trabajado porque el extremo ya lo ha recibido en carrera. Entonces, se ve que lo tienen trabajado en los entrenamientos. Un pase complicado, pero Miguel Ángel tampoco se puede permitir la defensa permitir ese pase. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, en la defensa no se espera un pase tan largo. Y entonces yo creo que es más mérito o acierto del ataque que de mérito de la defensa. Es el típico pase que le dice Sauri Infantil, que no lo haga. Por la complejidad, correcto. Pero que si le sale bien, la aplaudes. Perfecto, exactamente. Moviendo ahora de nuevo Cheque, lo va a intentar el equipo de Ilona. Moviendo zona central, va a aparecer y encañonar de nuevo. No se pone nervioso Valery. ¡En Mezcova! Otro más para adentro. Manteniendo a su equipo con esos lanzamientos, ¿no? Sí, de primera línea. Se mantienen los 3 goles del descanso. Y la verdad es que estamos viendo, yo creo que el partido en la segunda parte está más bonito. Los ataques se están imponiendo otra vez a la defensa, pero quizás esta vez con más mérito y más valor del ataque que por fallo de la defensa. Están haciendo más aciertos el ataque. Y qué bien ahora la pivote ganando la posición. Reverso. Por la zona exterior. Sí, sí, sí. La zona exterior la ha ganado perfectamente. Reverso y para adentro. Marcaba para Polonia. Ahora Natalie Pankowska. La dorsal número 6, tiene que reaccionar Cheque a 4, arriba de nuevo Polonia. Y ahí, ataque. Bueno, ¿dudoso Miguel Ángel? Yo creo que dudoso. Estaban las dos agarrándose una a otra. Lo ha tenido que ver muy claro la tunecina para evitarlo, pero estaban las dos agarrándose en una defensa avanzada. Obviamente está bien de pista, lo ve mejor que nosotros. Totalmente, totalmente. Si lo ha pitado... Y al menos no. Mejor que yo seguro, porque yo ya llevo gafas. Así que ella todavía lo ve mejor todavía. Va con todo Polonia, intentándolo otra vez. Escrito. Sí. ¡Qué fácil venció ahora Strapova! Cada vez que están buscando las extremas, están encontrándola. Y la verdad es que estamos viendo eso, lo que estábamos diciendo. Que cuando se... Mira, otra vez. ¡Otra extrema! Y ahora muy bien. ¡Con ahora, el pecho! La portera ha dicho, ha cortado, ha cerrado el ángulo corto y ha dicho, tírame al largo, que me voy a ir al largo. Y ha pegado un pelotazo en el pecho. Cuando no se para con el brazo, es porque, o sea, tiene muy claro dónde te va a lanzar. No le están viendo, pero se están llevando las bendiciones de Mónica, que le dice a su liga, muy bien, sigue así. No cambies nada. Sí, sí, sí. Mientras pares, sigue así. Moviendo ahora a Polonia, vamos a ver lo que inventa. Puede haber golpe, lo va a ver claro. Ha abierto un poquito de brecha, ahora son 5 ya. Sí, poquito a poco. Y ahora hay tiempo detenido. Va a pedir que se calmen las dos. Van a empezar a saltar chispas. Y ha pedido a la tunecina que pase a mover, por favor. Porque si algo quiere un colegiado siempre, Miguel Ángel, es que no se lo ve del partido. Sí, sí, sí. Hombre, tenerlo controlado, está claro. La agresividad es una de las cosas que hay en balonmano, pero hasta cierto punto. Es decir, una agresividad controlada. Y otra vez, golpe franco de nuevo para las chicas que visten el blanco. Vamos a ver lo que inventa. Creo que va a lanzar rápido Magdalena. La deja finalmente para su centro, compañera. Claro.
Buscar al pivote. ¡Qué golazo! No, ha pitado 7 metros. Tocó. Sí, puso antes la mano. Vemos ahí la repetición, pero el movimiento es espectacular. Sí, sí. Además, el pase de la primera línea es tremendo y cómo recepciona otra vez a una mano la pivote, brutal. Vuelve al lanzamiento ahora. ¡Lucina Sobeca! ¡Gol de la capitana polaca! Ya vemos cómo coge el tiempo muerto la entrenadora checa y creo que, en fin, 6 goles ha doblado la diferencia que tenía en solo 9 minutos, casi 10. Yo pediría tiempo muerto, ¿verdad? Porque hay una sangría que si no se corta, pues puede ser irremediable. Yo creo que va a depender de lo que haga en este ataque, ¿no? Si no consigue anotar, sí. Se lo va a pensar. Ya tiene el miedo de que si corta, antes su equipo lo cortó sí. Justo cuando marcó. Y ahora hay ataque. Pues, ya no tiene. Se complica, ya no. Sí. No porque lo tenga que hacer con posición a favor. Correcto. Sea cuando sea, pero con posición a favor. Antes, después o durante el ataque, pero con posición. Moviendo ahora Polonia, qué bien lo hace la capitana, que va a sacar el golpe. Se ha sentado Ilona, pinta la pizarra. Yo creo que está ya pensando cosas, ¿no? Para el tiempo muerto, sí. Es que, ya digo, hay una barrera psicológica de 5 goles que si las mantienes mucho tiempo, tanto tu equipo se acostumbra a ir por debajo como el otro ir por encima. Es importante romperla rápidamente. Entras en ese momento cómodo, Valle, ¿no? Correcto, sí. Otra vez la pivote. Bueno, creo que sería el momento, salvo que haya goles de contraataque, no. Están jugando con fuego. Esos balones, es decir, cuando vas tan atrás en el marcador, tienes que asegurarlo con pases cortos. No puedes... Vaya, otra vez, Natalia, que casi gana la posición. Lo que sí está claro es que todas las chicas que haya de deporte de balonmano va a ser ahora mismo, tienen que fijarse. Si juega carne pivote, es la número 6. Correcto. Está haciendo un manual y un muestrario de movimiento y de recepciones. Una masterclass, como se suele decir. Efectivamente. De movimientos en el pivote. Va a sacar ahora Chequia. Es el momento de que pida el tiempo muerto para nuestros intereses. Supuestamente, Ilona. Porque no queremos que el partido se disuelva tan pronto. Moviendo ahora, en este caso, Verónica, la deja con su compañera en lanzamiento. ¡Otra vez! ¡Zúlico! ¡Otra vez la cancerbera polaca lo celebra! Está a un gran nivel, ¿eh? Desde el centro, la portera está parando mucho. Y con lo voluminoso que es el centro de la defensa polaco, es que prácticamente tiene que tirar por agujerito. También es cierto... Miguel Ángel, perdón, te corte, sí. Que los lanzamientos están llenos muy, muy céntricos, ¿no? Claro. Pero básicamente porque el centro de la defensa es muy voluminoso. Entonces, dejan unos carriles muy pequeños para poder lanzar. No están encontrando hueco. Y hemos visto que cada vez que han llevado el balón a los extremos... Quería sacar rápido Polonia y se ha metido en un lío. Bueno. Corre Chequia, vamos a ver lo que hace ahora. ¡Cristina! Mira. ¡Para adentro! Se han vuelto a meter los 5 goles. La barrera de los 5 goles. Calova. Importante ese tanto, sobre todo por la rapidez, porque nos hemos dado cuenta también de que si eres por contraataque, Chequia de momento está atascado. Sí. El ataque estático ahora mismo, la defensa polaca se está imponiendo clarísimamente a la defensa checa. Estamos viendo en pantalla cómo Ilona habla con su cuerpo técnico, se prepara seguramente el tiempo muerto, ¿no? Sí. Buena parada. Buena parada, mano. De Srapova, la cancerbera ahora, en este caso checa. ¡Mueve, qué rápido! ¡Qué bien! ¡Y para adentro! ¡Gol de Bárbola! ¡Pabroskova! Pues, ahora sí. Pues digamos, como suelen decir en las retransmisiones de Televisión Española, ya llueve menos y entonces quizás ahora sea un poquito más conservadora con el tiempo muerto. Es verdad que Polonia se ha deshecho un poquito en el centro de la defensa polaca, está tardando en hacer el repliegue y por eso es que están encontrando goles más fáciles de contraataque. Yo lo pedí de todas formas, le quedaría todavía alguna que otra opción, algún que otro comodín, porque vuelve, no va a valer. Bueno, la colegiada del tanto. Ha considerado un cuarto paso que yo no lo he visto, pero bueno, ya hemos dicho. Más cerca que nosotros, seguro, lo ha tenido claro que ha dado un cuarto paso. Muerto de Mónica, Marguel. Bueno, pues le está haciendo el trabajo. Vamos a escuchar a Polonia, vamos a escuchar a Ilona Atkova. Como tú dices, vamos a ver si le sale bien el tiempo muerto a Mónica o de todo lo contrario, el que lleva varios minutos Ilona dándole vuelta a la cabeza. Si no, deshojando la margarita le viene bien. Escuchamos. Vždycky budeš střídat ty a vy ostatní se normálně posunete tak na tak, jak jste to chcete. A samozřejmě valíme. Samozřejmě valíme, musíme hrát zpátky.
když dáme góla, tak a když budou chtít hrát rychlou rozehrávku, jo, tady, tak my musíme stát tady, aby to museli přiházovat, aby to nekolmili, nehodili kolmo. To je jasné. Jo? Týnka, Monča, Verďa, Áďa, Varu, Val s tím, že Hejky nebo Tomi budou střídat, ale šlapem. Roztáhněte to co nejvíc. Pojďte do těch dvojček, no, pojďte kolem. Teď máme na lopatě, máme na lopatě. Pojďte šlapat. Jdeme. Tak! Počkej, když budeme v tom útoku, jo? Vždycky ten balon, když je dostane, bude pustit z první strany téhle strany. Bude z první strany, potom bude tady a od tady to musí jít vracka. Jo. Tady musí jít vracka a odploh hned a pínkáme. A nebo do přídavora. Pojď. Miguel Ángel pregunta al entrenador, ¿qué significa aguantar hasta el final, hasta el último segundo del tiempo muerto? Aguantar hasta el último momento es... Había muchas cosas a contar. Bueno, te refieres a la... Claro, y lo han aguantado hasta el final. Ya había salido Polonia, ya estaban las colegas esperando. Y Chequia ha esperado hasta el último segundo para terminar su tiempo muerto. Bueno, eso supongo que es simplemente un tema de una cuestión de ultimar detalles con el segundo entrenador. Lo que sí te digo es que creo que lo ha pedido la entrenadora polaca por el tema de... Vale. Ha salido bien. Sí, pero de la barrera de los 5 goles. Te digo que hay barreras psicológicas, 5 goles, 3 goles, y eso es importante. Cuando, sobre todo, cuando que efectivamente ella quiere mantener esa ventaja de 5 goles, porque es importante que tanto sus jugadoras tengan ese colchón como que las otras vean una montaña de 5 goles enfrente. Moviendo ahora Chequia, vamos a ver, llegamos en breve al Ecuador de la segunda mitad. De momento mueve el equipo de Ilona al contraataque, no, penetró mejor dicho, gol ahora de Mónica Machacova. Qué bien lo hizo, ¿no, Miguel Ángel, ahora? Sí, además ha encontrado un hueco muy fácil entre 1 y 2 y yo creo que ha sido que se han descontado la defensa polaca. Moviendo ahora, vamos a ver lo que me dirige Magdalena, que la apusta. Moviendo, dirigiendo las suyas. A la derecha, centro, izquierda. Cuando mueves tanto, ¿por qué, Miguel Ángel? No encuentras espacio. Bueno, o simplemente quieres cansar un poquito. ¿Quieres? Pues lo encontraron. Se han encontrado. Quieres marear un poquito, es decir, que las defensoras se aburran un poquito. El trabajo defensivo es menos grato, menos entretenido que el de ataque. Entonces, si mueves la bola, la defensora al final termina por descontarse. Y entra llorando, pero vale el gol. Marca para Chequia, ahora Verónica Edborakova y anteriormente marcaba de nuevo la pivote Natalia Panskowska para Polonia. Ecuador de la segunda mitad, queda menos y la distancia vuelve a estar en 4. Le dice el legado federativo ahora a Elona que por favor se sienta mejor. Sí. Que sí, si no. Le da, si quiere le da patada corta y se va a jugar. Sí, normalmente es que se... Vaya, normalmente no. Por reglamento solo se permite que esté un componente del cuerpo técnico de pie. Correcto. Dan indicaciones. Sí, claro. Aunque de momento es ella realmente la que da indicaciones. Son según el que pasea pensativo por el área técnica, pero solamente sí. Puede estar uno, como bien comentas. Sí, hombre, no, normalmente ya. Son considerados, porque si no están haciendo gestos, no están protestando, pues bueno, se tiende a ser considerado. Realmente yo creo que se dice más por el nivel del campeonato, ¿no? Estamos en un campeonato. Correcto, mundial, sí. Y hay un streaming, hay que dar una imagen. Efectivamente. Que no parezca que el delegado federativo no está haciendo su trabajo. Correcto. Si esto fuera provincial, pues a lo mejor puede estar tres dando vueltas. Juegan la checa ahora mismo con portería vacía, pero con 7 de campo. Sí, por intentar escoger superioridad, pero no le está saliendo. Nada. Vuelven a fallar, un lanzamiento de primera línea con la portera bien situada bajo palo, precipitado por el centro de la defensa. Ya digo, vuelven a repetir el mismo fallo que han estado cometiendo toda la primera parte. Lanzar por el centro de la defensa. De nuevo Polonia moviendo, zona central. ¡Magdalena! Ahora para la izquierda. Sigue moviendo. Vamos a ver lo que inventa. ¡Magdalena! La deja para su compañera. Va con todo a la pivote. La pivote yo creo que ya solo ve camiseta roja. Pero de todas maneras es que ha telegrafiado el pase. Es verdad que ha hecho un desdoblamiento muy bueno en la central a pivote. ¡Ah! Y ahora 7 metros. Tiene que el contacto, aunque sea mínimo, desequilibra. Sí. Aparte es verdad que hay una diferencia brutal de físico y un mínimo contacto de esta central, de la defensora central, pues ha desequilibrado mucho a la jugadora atacante de Chequia. Pues Nicola Glebovka, que se va al rincón de pensar, 2 minutitos.
Ya el 7 metros para Chequia, Valery Edmetkova. Vamos a ver si materializa. Valery Edmetkova para adentro. No se lo pensó. Y vamos a ver ahora si las checas siguen, mantienen la portería vacía, porque ya tienen superioridad en campo. Lo normal sería que no, que atacaran 6 contra 5. En este caso son las polacas las que hacen portería vacía por la inferioridad numérica. 4 abajo. Y de momento queda un mundo todavía, Miguel Ángel, en balonmano. Sí, sí, sí. Casi 13 minutos, vamos. Da tiempo a muchas pérdidas, a muchos goles. Y cuidado que Cheque quiere correr, de momento se lo piensa. Vamos a ver, porque este ataque puede ser crucial, se puede poner a 3. ¡La pivote! Ha defendido muy bien, ha hecho un gran repliegue Polonia. A pesar de contar con una jugadora menos, ha hecho un gran repliegue. La exterior, la defensa exterior, la defensora exterior ha sido la que ha defendido a la pivote. Un minuto le queda a Polonia para recuperar a la excluida. De momento de cambio, la fila checa se va a retirar con el 7. Bárbara va a entrar con el número 5. Escalova. Ah, de momento, Escalova. ¡Qué pena, no convierte! Falta la precisión de. O sea, han hecho todo bien menos la precisión del lanzamiento, porque al estar en inferioridad las polacas, estaba claro que la superioridad podía llegar por los extremos. Y ha llegado perfectamente, la han conseguido por el extremo derecho, solo que, bueno, ha lanzado mal. Sinceramente, esperemos una rosquita. Sí, bueno, no es mucha calidad. Ahí hay lanzamiento de rosca, requiere mucha calidad. Hemos visto alguna, pero no ha podido ser en esta ocasión. Vuelve Polonia, de nuevo Magdalena, dirige el ataque polaco. La tiene de momento su compañera Magdalena de nuevo. Va de Magdalena la cosa. Y hay hambre ya mismo. Una Magdalena quería Edu para el café. Pero de momento no la escucha porque está trabajando con los niños. Bueno. De nuevo Magdalena, zona central. Muy bien, lleva hasta el extremo. Escrito, cuidado. Ahora las árbitras van a decidir si. ¿Es roja o 2 minutos? Correcto, sí, sí, sí. 2 minutos, claro. En principio, yo creo que vamos, como ha sido un lanzamiento del extremo en movimiento, creo que. Mira, ahí la tenemos. Uf. Yo creo que es claro. Si la posición. Han hecho protocolo, creo que va a ser simplemente un 2 minutos. O si consideran que le ha tocado a la defensora, porque no han hecho, o sea, no han 1, 2, 3, 4, 5. No, todavía no ha indicado nada, le están pidiendo. Ah, pues nada, pues nada. Han considerado que ha sido una acción de juego. A ver si podemos ver repetida la acción. Yo creo que no toca a nadie. Yo creo que lanza fácil. Limpio. Pues han sido muy benévolas con la lanzadora polaca. Muy benévola, porque normalmente se sanciona con 2 minutos. Mínimo. Y a partir de ahí ya valoran si es roja o no. Hay que recordar que la roja no supone suspensión para mañana. No es como en otros deportes como fútbol o fútbol sala, fútbol en concreto. Pero sí, no podría volver a participar. Qué bien. Han hundido otra vez a la defensa. Pues se están acercando, ya van a 3. Vuelve a tocar la puerta, Chequia. Están aprovechando la superioridad que están teniendo de jugadoras. Las exclusiones que están sufriendo las polacas, las checas las están aprovechando en forma de goles. Moviendo ahora, Magdalena. Las polacas siguen ahora con portería vacía, pero no están teniendo suerte en ataque. Entonces, las checas, cada bola que están recuperando, la están transformando en gol. Pues le quedaría 1 minuto a la escuadra que viste de blanco para recuperar a la excluida. De momento no vale. ¡Ay, ataque! ¡Ataque al pivote! ¡Momento importante, Miguel Ángel! No corre de momento Chequia para aprovechar la portería vacía. ¡Al balón que va a llegar a la esquinita ahora! Izquierda, vamos a ver lo que inventa. Si marca, se pone a 2. ¡Va a llegar el momento! Chequia se quiere meter el partido y Lona mira pensativa. ¡Al extremo! ¡Que convierte! Han vuelto a aprovechar la superioridad en ataque de una jugadora y han llegado al extremo izquierdo. Están encontrando la solución por los extremos. Konigova marca. ¡Hay partido! A falta de 9 minutos, Chequia llama a la puerta. Queda mundo todavía. Y Polonia sigue con portería vacía. Yo no me la jugaba, Miguel Ángel. Pero ella la verdad es que no están encontrando solución. Y ahora algo. 9 minutos. Ahora justo faltan 9 minutos, 2 goles. Hay que valorar muy bien si continuar con eso, esa portería vacía que no le está dando resultado, aunque ya recuperan a la portera. Sí, sí, lo han valorado de esa manera.
ya va a entrar en este caso Zuliga y moviendo Polonia. La Polonia que da la sensación de que ahora no ve ese último pase que dejaba sola ante una jugadora. Cierto, se le está engarrotando. El brazo se queda engarrotado, ¿eh? Se queda engarrotado y cuando. Está en modo visión caballo, solo mira para el frente. Sí, es correcto. No, mira, un lanzamiento otra vez mal, un lanzamiento. Ha tenido la suerte que le han tocado al final, pero un lanzamiento mal ejecutado porque otra vez por el centro sobre las jugadoras más altas de la defensa rival. Chequia se lo cree, Polonia intenta responder. El larguero dice que quiere. Adiós, está pisando clarísimamente. Estaba pisando clarísimamente el rechazo. Le ha faltado pillería, ¿no? Sí, sí, un poquito. Haber soltado la bola rápido. O en el aire incluso. Sí, 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 sí. Se durmió ahí ahora la defensiva roja. Empieza de nuevo el ataque. Ya no hay opción de pedir pasivo. Vuelve la cuenta cero. Moviendo Polonia, vamos a ver lo que inventa. Otra vez a la central. Se están atacando y empeñando, que tiene que ser por ahí, ¿no? Sí, además están iniciando, cada jugadora inicia el ataque, la acción en bote. Antes eran pases libres, pases que permitían muy rápido. Dos minutos. Ha sancionado con 2 minutos a la defensora. Y bueno, Mónica Marguel era lo que pedía. Iba ya el delegado federativo a pedirle a Mónica relax. Es cierto que me había extrañado que la pivote de polaca, con lo fácil que se está viendo, no sabía yo en esta ocasión tan fácil de su defensora. Y se ve que es que la habían agarrado de la camiseta. Pues, Verónica Oleskova a rincón de empezar. Muy bien. Providencial. ¿Qué pitaron ahora? Ha considerado que ha sido voluntaria la cesión a la portera. No creo yo que haya sido. Viene ahora la que es un corte. Sí, sí. Y va a sancionar, ¿ves? Con tarjeta amarilla a la Ailona. Ailona. Yo creo que no tiene razón la árbitra tunecina. Ha sido un corte involuntario, un corte de un balón que iba al extremo y la defensora pues lo ha cortado, no ha tenido voluntariedad ninguna. De momento tiene que seguir defendiendo Chequia, va Polonia, va con todo, la pérdida, puede correr por Chequia. Lo va a hacer ahora, vamos a ver, en Mezcova la deja para su compañera. Y ojo, ¡se la ha jugado Miguel Ángel! Que en inferioridad han recortado otro. En inferioridad. Gol de Cristina Corigova, pero ¿cómo ha rectificado el aire? Parece que se queda dormida. Ha sido un lanzamiento de malabares, vaya. Precioso. Daba la sensación de que se dormía y llegaba a pisar. Sí, 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 sí. Haciendo dobles en ese caso. Moviendo Polonia, vamos a ver lo que inventa. A la esquinita del extremo zurdo. ¡Convierte! Claro, ¡lo celebra todo el banquillo de Mónica Marguel! Es obvio, dos arriba de nuevo Polonia, cuéntame. Sí, sí, tienen superioridad, van a aprovechar que evidentemente cada ataque lo intentarán llevar a los extremos para poder encontrar la superioridad fácil. Todavía quedan. ¡Queda mucho partido! ¡6 minutos todavía! 6:20 en concreto. Un mundo todavía por delante. Moviendo ahora a Chequia. Ahora no se puede fallar en ningún ataque, es el problema, Miguel Ángel. Sí, sí, sí. Las checas en este caso están un poquito presionadas. Uy, ataque, ataque. Sí, sí, sí. Ataque, la defensora claro. Ha mantenido el cuerpo, ha aguantado el impacto. Y yo creo que acertadamente la árbitra tunecina ha sancionado con ataque, con falta de ataque. Moviendo Polonia ahora, vamos a ver lo que inventa. Mueve la escuadra que viste de blanco, zona central. Ataque también. Ataque, 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 tiro porque me toca. Correcto, eso es. Ha tenido el mismo criterio la árbitra, con lo cual no podemos decirle nada. Acertó en ambas. De nuevo posesión para Checa. ¡Quedan 5 minutos! 2 abajo el equipo que tiene ahora posición. Se puede poner muy bonito esto. Vamos a ver lo que ocurre. Ya están en igualdad las dos escuadras. Ahora Chequia mantiene portería vacía a cambio de tener 7 jugadoras de campo. ¡A la esquinita de extremo! 7 metros porque la exterior, a pesar de que ha sido por un empujón de su compañera la que le ha metido debajo de la extremo. Pero al final lo ha puesto como si fuera el potro para saltar. Correcto. Y con acierto la han sancionado con 2 minutos y entonces se ha convertido en un 7-5. A ver quién le pone el hierro al caballo porque... Tenemos Valeria lanzamiento Mezcova. Pues se la está jugando, falta de 5 minutos. Valeria Mezcova, 7 metros. Pide la colegiada tunecina. Para dos. ¡Su liga! ¡A
podido estar ahí el partido, Miguel Ángel. Sí, señor. La portera, que en otras ocasiones había mantenido bajo palo, resulta que ahora se va a la línea de 4 metros y ha hecho un paradón con mano derecha brutal. Típico de gimnasia rítmica. Sí, 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 sí. Correcto. Yo me quedé en el sitio, me tenía que levantar. Un semi-espagat, pero apoyado en el suelo. Sí, sí, sí. 4:30, esto se acaba. De momento, Polonia sería líder de este grupo B. Grupo que parece de la muerte. Aunque en el otro está España y Francia, con la India invitada, por cierto. De momento, no. Va, de momento, Polonia y gol. Muy bien, el Alequito. Gol. ¡Qué bien han dejado de continuar! Ha aguantado, sí, señor. Esto es el balonmano. Eso es lo que decíamos antes del balonmano. Balonmano hay que permitir la continuidad. Han buscado ahora bien al extremo. Y otra y vez golazo. Aparece Natali Tamanava. Estamos a falta de 4 minutos. Ahora sí que es verdad que hay que decir. Balonmano moderno es gol, 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 gol. Es decir, conseguir el gol, intentar forzar que la acción del atacante sea lo más complicada posible. Pero básicamente conseguir el gol. Vaya, dos arriba para la polaca. Vaya, final de partido se viene, se anima la grada de Fernando Argüelles. Miren de fondo, tanto Holanda como Chile esperando su oportunidad. Viendo qué hacer. Ambas necesitan la victoria, ambas hincaron allá en la rodilla. De momento, ¿sería el empate lo más justo, Miguel Ángel, en este partido? Yo creo que sí. Sobre todo porque las polacas han jugado posiblemente mucho más con el marcador, pero las checas han puesto un poquito más de intensidad. Vaya, qué barbaridad. ¡Qué golazo de nuevo! Aparece Natalia Panskoska. Un recital está dando en el pivote. De todas maneras, al final yo creo que la justicia la pone el marcador. Sí, totalmente. Sí, si es un gol arriba de la checa, un gol de la polaca, es porque realmente lo han merecido así. Vuelve a quitar, a jugar con portería vacía la checa, 7 jugadoras de ataque. Va ahora Cheque, se va a dormir. Está jugando con 2 pivotes, pero en realidad no le está sirviendo porque atacan al centro. Están atacando al centro y no están encontrando la pivote. Ahora sí la han encontrado muy bien. 7 metros. Ahora sí que le ha salido bien. De momento nada más, solo 7 metros. Estaba sola también en la extremo, ¿eh? En la extremo sí, liga. Claro, claro. Están jugando 7 contra 6 en ataque. Alguien se tendría que quedar sola. El lanzamiento importante. Ya erró anteriormente Valerie. Va ahora Bárbara. Vuelve a salirse a la próxima a la línea de 4 metros. Bárbara Camaga, la segunda adentro. Se vuelve a poner a 2 chequias. 2 minutos, 2 goles. Minutos. Todavía es posible el empate. Sí, sí, sí. Complicado, pero posible. En balonmano, la verdad es que los goles se consiguen con una facilidad, dependiendo del momento, pero se pueden conseguir con mucha rapidez. Mueve Polonia, mueve el equipo de Mónica Marguel. No quiere que se le escape el primer puesto. Posesión importante en caso de anotar. Pondría Sondífera al partido al esquinito. ¡Qué bien lo ha hecho el extremo! Sí, 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 sí. Ha conseguido buscar el hueco que lo tenía en el extremo y con tranquilidad, que no es muy fácil mantenerla en este momento, la han conseguido. Es su Koska que ha esperado hasta que se venciera la portera, ¿no? Sí, sí, sí. Ha esperado a que la portera se venciera completamente y le ha dejado un fuerte flojo. Vaya. Para de su liga que no va a valer. Y 2 minutitos, sí. Porque va a haber 7 metros. Considerado que lo ha dado en el cuello, sí, pues, sí, sí. No va a volver ya al parque Nicolás Glebowska. De todas maneras, creo que con los 3 goles, uff, si consigue el gol este la checa, tendrían un mínimo chance, pero en cualquier caso, como la portera lo detenga o lo eche fuera, creo que ya se ha acabado el partido para la checa. Pidido de las goles, queda Trecina. Gol. ¡Convierte! Ahí. Ahora. 1 minuto, 2 goles es posible, todavía. Mónica Machacova. Sobre todo porque tienen superioridad. Lo que sí pediría es que haga una defensa un poquito más presionante. No pueden esperar a que falle la polaca. Correcto, ¿ves? Ya van a intentar presionar y un poquito. Pedir el pasivo porque Podolín claro, no va a querer atacar. Claro, claro, claro. El equipo de Mónica Marguer, ¿qué va a sacar? Nada. Oh. 7 metros. ¡Ha sacado oro, Miguel Ángel! Rigurosito, creo que ha sido rigurosito cuando ven. Lo vemos ahí. Está claro que oro ha sacado. Sí, 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 sí. Bueno, la árbitra, vamos a decirlo de siempre. La árbitra lo ha visto cerca, ha considerado que la ha empujado por 7 metros. Lucina Sobesca, la capitana, con toda la presión, apaga el primer, el segundo. ¡Convierte! Sí, pues. ¡Esto se va a quedar en Polonia! ¡Gol! Bueno.
Responde rápido el combinado de Lona, que dice que a partir de medio campo. Sí, sí, presión sí, claro. Muy alta. Y a robar rápido. Tiempo muerto, obviamente, de claro. Mónica Markel. Sí, 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 sí. Pedido por Polonia. Vamos a ver qué meta, qué indica. Escuchamos el tiempo muerto polaco. Dobra, jak nie ma pewnego podania, to się zatrzymujcie. Dajcie się sfaulować, czekajcie, aż ktoś wyjdzie na pozycję, dobra? Skrzydła może idźcie szeroko i zróbcie sobie krzyżówkę tam na tym, okej? Okay? Od razu szeroko, a rozgrywający zostają. Rozgrywający zostają. Lógico es que Mónica Marguel haya dicho, en este caso Miguel Ángel, que muevan, que muevan y que muevan. Claro, que se separen mucho las jugadoras, es decir, una rápido, una cerca para recepcionar, pero la otra básicamente que se separen mucho para que sea complicado para la checa poder hacer dos contra uno en defensa. Vamos a ver fíjate, lo que ocurre. Se separan mucho y ya está. Ahora buscar el golpe franco. Van a quedar 14 segundos. No, creo que haya opción de nada. Sería muy complicado. Sí, sí, sí. Y sería para matar, con perdón, a todas Polonia. Sí, sí. Para mandarla hoy de vuelta, directo para allá. Pues esto va a terminar así. 3, 2, 1. ¡Polonia! No vale. Hay que recordar que si está fuera de tiempo, una vez han sabido bocina, leer, han sabido leer perfectamente cómo había que jugar este último momento. Aunque suene la bocina, si el balón esté en el aire o no, no vale. Tiene que entrar legalmente en tiempo. Celebra Polonia, que es primero del Grupo B. Después de esta victoria sufrida, ajustada, pero muy, muy trabajada frente a Chequia, Miguel Ángel. Y merecida también, creo que ha sido, sí, sí. Han sabido, sobre todo en el momento que han tenido más debilidad, un momento en el que las checas corrían en los contraataques y ellas no tenían, han sabido pararse. De hecho, creo que el tiempo muerto que ha pedido su entrenadora ha sido vital, porque bajaron de esa renta que te dije de los 5 goles y ellas han sabido recomponerse. Es decir, mira, no estamos teniendo suerte, vamos a buscar con los extremos, vamos a hacer los ataques más largos. En lugar de precipitarse, que creo que las checas, en su ansia por intentar recortar, pues han precipitado. También es importante saber sufrir cuando se va ganando, no caer en la precipitación y decir, voy a intentar correr para meter goles y que al final te terminen remontando. Efectivamente, tienes que ser consciente de que va a tener momentos malos y tienes que jugar con esos momentos malos. No decir, porque ya estoy teniendo un momento malo, lo tiro todo. No, voy a saber sufrir, voy a tener un momento de resiliencia y me recupero. Pues ahí tenemos la clasificación. Polonia líder, República Checa segunda, Holanda y Chile tercera y cuarta respectivamente, debido a la diferencia de goles a espera de lo que hagan ahora. Ambas a las 8:30, Holanda-Chile mañana a las 4, Chile-Chequia. Y a las 6:15, Francia-España iría en medio.